la tierra, muerdo un cuerpo sin embargo. Un día como hoy, la tierra, guardo un cuerpo sin embargo. El guerrero era tan largo que no quedó en esa guerra. Su página no se cierra y como no me imagino al tropical sin regino, quizás hecho vibraciones en todos los corazones de sus amistades vino. Me alegra ser el primero
para oír el testimonio que van a dar Juan Antonio Díaz e Irán Caballero. Le sacaré a mi cantero toda la rima que hay, porque yo sé que ellos la hay. Tiene un verso improvisado que es mucho más afilado que el sable de un samurái. Porque se murió orgulloso de sus hijos y sus nietas. Hoy la sala me incomoda, y no por la concurrencia, porque falta la presencia del que la llenaba toda. Yo no me adapto a esta moda de verlo en un negativo. Aquel hombre que servía de padre repetitivo. No hay en el adiós motivo, no hay en el adiós motivo para olvidar a un gran hombre. No hay en el adiós motivo para olvidar a un gran hombre, aunque el brillo de su nombre esté de una cruz cautivo. Su espíritu sigue vivo sobre la materia muerta. Yo me la encontré en la puerta del sitio que fue su casa, y su voz me dijo: pasa, que siempre va a estar abierta. Hasta de extraño placer, porque se recuerda a un ser que todos quisimos tanto. Si pienso en su vida, canto; si pienso en su muerte, lloro. Usan el oro para la valoración, pero hay amigos que son más valiosos que un tesoro.
lo mejor te tropiezas en alguna de sus mesas comiendo a Pablo León. Era un ente excepcional que Dios puso en mi camino. ¿Quién no tuvo en su destino un problema pasajero? Más artero, y para esas ocasiones que hay que tomar decisiones, fue mi mejor consejero. Regino fue en un idilio de mañanas incompletas, el padre de los poetas que escogimos en exilio. Cada vez que abrazo a Edilio, recuerdo su abrazo diario. Y el día que veo en Mario su rostro casi gemelo, me parece que le vuelo 2 años al calendario. De Mario, lo tengo que colocar en un punto familiar, tal vez el extraordinario. Voy a hacer un comentario, me lo tienen que creer. Enseñó a querer, y aunque como ciudadano es mi apellido Soriano, Rodríguez quisiera ser. Todavía tu paso lento anda por estas aceras, tómate el tiempo que quieras en tu descanso infinito, que Mairel y Reginito no dejarán que te mueras. Su oficina fue el plantel cosas diversas. Su oficina fue el plantel para diversas escenas. Yo le contaba mis penas y él me contaba las de él. Sobresalta, que te protege la falta como entre cuatro paredes, con el único que puedes pensar y hablar en voz alta. Y que dejó en su oficina su marca en un sillón blando y algunas fotos llorando lágrimas de cartulina. Una copa en una esquina desempañando un secreto, y de ceniza repleto dejó un cenicero opaco con el último tabaco que no se fumó completo.
cerca de él, en elevado nivel, algo más tú conseguiste. ¿Y por qué no me dijiste ese tema que consumo? Sabes que yo no lo fumo, pero tal vez yo no pierdo ese último recuerdo que se le fue con el humo.
vida no dejaban más propina que agradecer por amor. La muerte es un accidente con adiós y despedida, pero con ella la vida no acaba completamente. Aquí en el aire se siente la presencia de sus seres, que desde un cercano ayer para saludarnos vino, es el alma de Regino, aunque no se pueda ver. Thank you.
teniendo a mi padre vivo. Yo no sé qué religión es a la que más insisto, si Jehová, Jesucristo, o si es la reencarnación. Pero yo en mi corazón siempre lo recordaré. Y al amigo que se fue, que sé que me está escuchando, de aquí un abrazo le mando en la dimensión que esté. Bondades que me daba año tras año. Thank you.
con su bíblico legado. Disfrazado de guateque campesino, él multiplicó pan y vino sin andar por el Jordán, y por ser de los que dan ofreció panes y peces, aun dándole muchas veces pérdida a su restaurante. Dios Rey, nos llega un adiós que vamos a dividir. Dios Rey, nos llega un adiós que vamos a dividir. A ver si él puede venir a abrazarse con los dos. Verás que la gloria en vos nos pone en ese camino. Delante que mientras que un hombre cante no estará muerto, rey.